Muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy. En el video de hoy quiero hablarles acerca de 5 NFT games que se pueden jugar free, gratis, y con los cuales ya podemos ir ganando también tokens y NFTs que nos van a permitir pues adentrarnos también en el juego, en el mundo de los juegos blockchain. Yo sé que algunos dirán, no, yo ya no tengo edad para jugar, pero mírenlo como desde la óptica en que no solo nosotros jugamos, sino también nuestros hijos. Y si van a jugar en juegos que por lo menos les recompensen el tiempo que están en una plataforma, pues genial, pues ese es mi punto de vista como padre. Y igual el juego hace parte de del aprendizaje, no en exceso, todo moderado, pero qué interesante poder jugar mientras ganar mientras se juega. Esa sería la invitación. Si ya están jugando, ¿por qué no ganar mientras juegan? Esa es básicamente. También los invito a que se suscriban a mi canal de Twitter de Cryptonomy, que ahí estoy permanentemente posteando información de mucho valor para que ustedes estén al día. Un tweet es mucho más fácil que hacer un video, entonces tanto por el canal de Telegram como por Cryptonomy estoy posteando información permanentemente. Los invito a que se suscriban y así van a estar conectados con todas las noticias que van saliendo y eventos que están por presentarse o que van a suceder en corto tiempo. Para los que no me conocen y llegan por primera vez al canal, mi nombre es Freddy. Mi intención y mi propósito es el de ayudarlos a comprender un poco mejor el protocolo blockchain y el mundo cripto, y compartir con ustedes toda la información de valor y el conocimiento que voy obteniendo con mis propias investigaciones. Recuerden que para nada esta información es un consejo de inversión o una señal de compra o de venta. La invitación es a que hagan sus propios análisis, investiguen por su propia cuenta y sobre todo que asuman la total y absoluta responsabilidad del manejo de sus inversiones y sus portafolios. Una vez aclarado esto, entremos en materia y no olviden darle un like si les gusta la información y si les aporta valor, y un dislike si no fue así. Y si quieren seguir aprendiendo sobre este mundo, consideren suscribirse y activar las notificaciones. Entonces, este es el top 5 o el top 5 de los principales juegos con los que podemos jugar gratis y empezar a ganar, porque son juegos play to earn. Jugando, ganamos. Entonces el primer juego se llama Gods Unchained y es un juego bastante interesante porque es tipo medieval, con una excelente animación, gráficos, tableros. Entonces aquí podemos jugar, coleccionar, tradear y ascender de categoría o de nivel por medio de nuestros rendimientos en los tableros anteriores. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, la gráfica, la animación del juego es de altísimo nivel, gráficos 4K, tableros muy bien diseñados, la historia del juego es atrapante, es cautivante. Entonces ya tiene varios premios en la revista Fortune, PC World, Forbes y el MIT Technological Review lo han categorizado y lo han calificado como un excelente juego de estrategia, y ya está empezando a tener crecimientos exponenciales dentro del mundo de los NFT games. Entonces bien vale la pena sacar la lupa, mirarlo, jugarlo, ¿por qué no? Los adultos también podemos jugar y tener tiempos de ocio para distraernos un rato. Y aquí lo interesante es que vamos a poder ganar mientras jugamos, que es lo que a mí más me llama poderosamente la atención, y sé que a mucha gente le va a parecer del mismo modo. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, la animación es tipo vikingo, tipo Cómo entrenar a tu dragón, la película que vimos. Hay magos, hechiceros, entonces tiene una historia bien interesante. Aquí uno puede comprar NFTs para ir avanzando en el juego, o también se pueden ir adquiriendo a través de ir ganando niveles. Entonces así es como ganamos dinero, porque
digamos, por nuestra habilidad para ir pasando tableros, podemos ir subiendo de categoría, o si queremos ir comprando paquetes, entonces vamos a ir recibiendo recompensas también por recomendar el juego. Si otras personas compran estos paquetes, recibimos pequeños regalos o recompensas. Entonces aquí podemos comprar, vender, crear nuestra cuenta. Yo les dejo el enlace en la descripción del video para que se registren. Podemos aprender un poco más de cómo funciona el juego, las cartas, cómo funciona el tema de los referidos, porque por referir el juego vamos a recibir recompensas, ¿sí? Y esas recompensas van a poder tener pues premios dentro del juego con los cuales podemos subir de nivel o cambiarlo por la cripto del juego y hacer staking y dejar ese staking generando rentabilidad. Entonces, por donde se mire, es bien interesante la forma en que el juego involucra a los usuarios y a los gamers dentro del mundo cripto. Y aquí vemos cómo los tokens goods son utilizados dentro de la plataforma, cómo funcionan dentro de la comunidad, cómo se ganan, cómo se venden, cómo se intercambian. Es un juego realmente muy bien hecho, con mucha calidad visual, y el storytelling es de alta calidad, como les decía hace un momento. Entonces, este es el primer juego del Top 5 que les quiero contar hoy. El segundo se llama Sorare. Es una línea en que ya muchos conocemos. Es fútbol, son tarjetas o play cards que podemos intercambiar como si fueran NFTs de 215 clubes oficiales de fútbol. Sí, aquí encontramos todas las ligas, ¿sí? La liga alemana, la liga francesa, la liga española, la liga italiana, la liga argentina, el Atlético Boca Juniors. Entonces podemos encontrar jugadores prácticamente de todo el hemisferio, de los que encontramos en los mundiales, y estas tarjetas son se convierten en NFTs que podemos crear, comprar, vender, etcétera, etcétera. Entonces, este es un juego que pues ya muchos conocen por el tema del mundial, de las láminas del mundial, de competencias internacionales como la Champions League, como la Eurocopa, la Copa América, etcétera, etcétera. Entonces vemos jugadores que ya hemos visto en los mundiales como Gerard Piqué, Antoine Griezmann. Y pues esto tiene un número de adeptos muy grandes porque el fútbol es un juego, uno de los juegos o de los deportes más seguidos a nivel mundial. Entonces eso lo hace un excelente candidato para tener este tipo de juegos basados en NFTs cada uno de los jugadores. Estas play cards que se convierten en NFTs de cada uno de los jugadores. No hay mucho más que hablar de ese juego. Pasemos al siguiente, que se llama Crypto Blades. Este es otro juego NFT Play to Earn, que pues nos va a permitir, mientras jugamos, estar ganando tokens. Lo hacemos conectando nuestra billetera de MetaMask. También podemos necesitamos comprar BNB para poder hacer algunas operaciones dentro del juego. Entonces aquí es donde empezamos a ganar jugando. Tenemos las armas, la configuración de estas armas puede ir creciendo. Digamos que una espada puede ser normal, pero el jugador o el dueño de esa arma le puede ir dando valor y añadiéndole funcionalidades a esa espada. Esa espada después puede ser de fuego, de hielo, lanzarrayos, y esas características que le voy dando especiales a cada una de esas armas o de diferentes materiales o elementos o accesorios dentro del juego que tienen valor, yo puedo coger esa espada y darle valor
y convertirla en un NFT, que al venderla ya esa espada va a tener todas las características que yo le incorporé. Entonces, si le puse más filo, si le puse una sierra, si le puse llamas, etcétera, etcétera, cuando venda mi NFT se va a ir con todo. Y esto es algo que se llaman NFTs inteligentes. Porque no es solo el NFT con el que arranqué, sino todos los valores o funcionalidades y características especiales que le añadí van a ser parte del NFT que voy a vender. Entonces son NFTs actualizables en el tiempo y que van autoaprendiendo o automejorándose sus características y funcionalidades. Y por eso son NFTs inteligentes. No es el NFT plano que con el que yo empecé, sino todas las características que le fui dando van a ser añadidas a ese accesorio o a ese elemento dentro del juego, el cual yo ya lo puedo vender por un valor más alto del que lo compré o como lo adquirí. Aquí está el grupo de creadores, el equipo técnico, y ya nos muestra cómo vamos a hacer farm, cómo podemos auditar nuestro juego, etcétera, etcétera. Entonces, este es uno también de mis favoritos, porque las NFTs inteligentes van a empezar a revolucionar todo el mercado. O sea, un NFT que yo pueda vender, una espada que pueda vender con propiedades adicionales que yo le puedo incorporar o características que le puedo ir creando, pues van a hacer que ese NFT tenga más precio en el mercado y haya más gente queriéndolo comprar. ¿Sí? Una espada con un filo excepcional que corte todo, o con una sierra de punta de diamante o con fuego, ya es mucho más atractivo que una espada plana. El tercer juego al que quise colocar en este top 5 es este juego, Alien Wars se llama. Es un juego que nos permite tener misiones en el espacio, ¿sí? Y con estas naves espaciales podemos enviarlos a misiones a través del metaverso y explorar otros mundos, descubrir NFTs, tomarlas para nosotros, crear otras nuevas. Entonces, es realmente futurista, tiene una temática muy interesante, muy alineada con el tema de los metaversos y el cosmos. Entonces, la historia lo atrapa a uno, y es muy chévere porque es colonizar otros mundos y pues todas las fases que tiene este proceso, ¿no? O sea, crear la nave, provisionarla, llegar a ese otro mundo, colonizarlo, tomar posesión de algunos sitios, crear sistemas, crear alocaciones, ciudades, etcétera, etcétera. Y esto hace que sea bastante interesante el juego. Entonces aquí uno puede estar encontrando grupos de exploradores que están construyendo ciudades, plataformas, maquinaria, vehículos, más naves. Y todo esto se puede crear. Con todas estas nuevas estructuras, naves, etcétera, etcétera, podemos crear NFTs que podemos revender para que otros puedan hacer lo mismo e ir conquistando otros mundos y visitando otros planetas y haciendo que el juego siga creciendo. Entonces, aquí vemos que el juego básico tiene 5 niveles. Estos son los 5 niveles para que los conozcan. Y el manejo de las NFTs aquí están catalogadas por estas áreas o secciones, ¿sí? Que como les decía, van a estar disponibles para que nosotros creemos las NFTs, las vendamos, las comercializamos, las intercambiemos. Entonces está toda la información por cada una de las categorías. Las tierras, cómo las podemos conquistar, las podemos vender, cuáles existen, las herramientas con las que podemos trabajar, los ayudantes o minions, las armas, los avatars, los tipos de misión que existen, los conmemorativos, cómo funcionan.
Entonces es un juego bastante interesante y tiene una temática que engancha y mucha gente adora este tipo de juegos. Estas son todas las redes sociales con las que podemos interactuar, el Tokenomics. Entonces esta información se las dejo toda también en la descripción del video. Miren todos los partners con los que ya cuentan, Binance entre ellos, CoinMarketCap. Recuerden que CoinMarketCap ya es propiedad de Binance. Entonces eso es importante que lo tengan en cuenta para que cuando quieran ser más objetivos en el análisis, busquen no solo la información en CoinMarketCap, sino en CoinGecko y en otros portales de este tipo que permitan pues no ser tan parcializados, porque ya CoinMarketCap hace parte del holding de compañías de Binance. Y vemos que es un proyecto muy serio, con un excelente roadmap, una ronda de inversionistas grandes, ¿sí? Y llegó con todo para posicionarse. Entonces este es otro juego play to earn de NFTs que está en la lista. Y el último, no menos importante, esta lista no está creada con base en el nivel de crecimiento o el valor del token, no, lo hice de acuerdo a mi propio criterio, o sea, lo que más me gustó, me llamó la atención. Por eso no hay un orden específico, simplemente la idea es que sean juegos que fueran NFT games, que se pudieran jugar free y que fueran play to earn para empezar a ganar jugando de manera gratuita. Este último juego, realmente que se llama 0x Universe, es un juego de economía abierta donde los jugadores pueden construir naves, explorar galaxias, colonizar planetas y extraer recursos, ¿sí? Pueden hacer minería espacial, conseguir minerales por allá, ir a otro planeta y venderlos. Entonces es bien interesante también porque tiene una temática que ya se está dando, ¿sí? Vemos cómo ya hay países interesados en explotar minerales en otros planetas o inclusive en la luna. Y ya hay leyes que están empezando a tratar de segmentar qué espacios pueden ser explotados por qué países. Estados Unidos ya sacó inclusive una ley de esas para la ley del espacio, una ley que empieza como a, así como tenemos las aguas territoriales y el mar continental, y se determina qué porción del océano pertenece a qué país o qué país tiene derecho a explotar qué porción del océano, de los mares, ya se está empezando a gestionar leyes para el tema del espacio. Es una locura, pero ya está pasando. Entonces, aquí podemos ver todo el funcionamiento del juego y están pues todas las comunidades. Entonces, nada, los invito a que los revisen. Estos cinco juegos van a explotar. Créanme que tienen todo lo necesario para hacer gemas de gran calidad, de altísima calidad. Y no me quiero extender más. Este video era corto para mostrarles este top 5 y que ustedes mismos empiecen a revisarlo. Les dejo todos los enlaces en la descripción del video y los espero en la próxima entrega. Un abrazo y un saludo para todos.